Hola amigos, aquí tenemos el show sobre la casa, las partes de la casa, los muebles y los accesorios, the things we find in the different parts of the house, vocabulary and sentences pertaining to a description of certain areas, certain items in the house. So everything pertaining to La Casa. It's not a list that has no possibility for expansion, but there's a lot of vocabulary here. So buena suerte. Vamos a la casa. La cocina. La cocina. Mi cocina no es muy grande. Me encanta mi cocina. Está limpia y es blanca. Mi cocina no es muy grande. Me encanta mi cocina. Está limpia y es blanca. La sala. La sala. Mi sala es cómoda, comfortable. Cómoda y bonita. Leo el periódico ahí todos los días. Mi sala es cómoda y bonita. Leo el periódico ahí todos los días. El cuarto. El cuarto. Remember that cuarto is the generic room, but it's also one's own room, one's bedroom. Mi cuarto. We can also call it dormitorio, el dormitorio, mi dormitorio. Hay una cama grande en mi dormitorio, una mesa de noche y un cuadro. Un cuadro. Un cuadro en la pared. La pared, the wall. Hay cuatro paredes en un cuarto. Hay una cama grande en mi dormitorio, una mesa de noche y un cuadro. El jardín. El jardín. Mi jardín tiene muchas flores bonitas. Mi jardín tiene muchas flores bonitas. El pasillo. El pasillo. El pasillo es largo, pero no muy ancho. Ancho, wide. El pasillo es largo, pero no muy ancho. Hay una alfombra en el piso. Piso, floor. Hay una alfombra en el piso. El comedor. El comedor. A veces, sometimes, a veces comemos en el comedor con mi familia. Hay mucha luz en el comedor por las ventanas grandes. A veces comemos en el comedor con mi familia. Hay mucha luz en el comedor por, because of, por, or through, las ventanas grandes. El ático. El ático. El ático tiene muchas cosas. Hay poca luz y está sucio con mucho polvo. Polvo. Dust. Sucio. Dirty. El ático tiene muchas cosas. Hay poca luz y está sucio con mucho polvo. El sótano. El sótano.
El sótano está casi vacía. Empty. Vamos a hacer ejercicios y bailar ahí. El sótano está casi vacía. Vamos a hacer ejercicios y bailar ahí. El baño. El baño. El baño es muy importante. En mi casa hay dos baños. No son enormes. El baño es muy importante. En mi casa hay dos baños. No son enormes. Planta baja. Planta baja. Which is the same as el primer piso in many cases, and in others they're different. The planta baja would be on the lower floor, and primer piso would technically be a second floor. So it depends somewhat on the circumstance. Planta baja, primer piso. En la planta baja están estos cuartos, la cocina, la sala y el comedor. También hay un baño chiquito. En la planta baja están estos cuartos, la cocina, la sala y el comedor. También hay un baño chiquito. Segundo piso. El segundo piso. Yo duermo y me baño en el segundo piso de mi casa. Allí está mi oficina también. Yo duermo y me baño en el segundo piso de mi casa. Allí está mi oficina también. Las cosas comunes de la cocina. El horno. El horno. Ten cuidado. Be careful. To command, affirmative. Ten cuidado con el horno cuando está caliente. Hot. Ten cuidado con el horno cuando está caliente. La heladera. La heladera. A veces es necesario limpiar la heladera. Tengo mis botellas de agua fría y mucha fruta en la heladera. A veces es necesario limpiar la heladera. Tengo mis botellas de agua fría y mucha fruta en la heladera. La cuchara. La cuchara. Yo uso la cuchara para tomar sopa y para mi té. Uso la cuchara para tomar sopa y para mi té. Para is the preposition for the purpose of. Uso la cuchara para tomar sopa y para mi té. Este tenedor es nuevo y muy grande. Este tenedor es nuevo y muy grande. El tenedor. El tenedor. El cuchillo. El cuchillo. Uso el cuchillo para cortar la fruta y para poner mantequilla en el pan. Uso el cuchillo para cortar la fruta y para poner mantequilla en el pan. El plato. El plato. Mi plato está vacío. ¿Dónde está mi almuerzo? Tengo hambre. Mi plato está vacío. ¿Dónde está mi almuerzo? Tengo hambre.
El vaso. El vaso. El vaso no está lleno, pero está limpio. El vaso no está lleno, pero está limpio. La taza. La taza. Mi taza es muy colorida y bonita. La uso todos los días. Mi taza es muy colorida y bonita. La uso todos los días. La licuadora. La licuadora. Mi nueva licuadora es maravillosa para hacer los batidos, smoothies o shakes, los batidos de fruta y yogur. Mi nueva licuadora es maravillosa para hacer los batidos de fruta y yogur. La sartén. La sartén. La sartén es para freír la comida. Por ejemplo, los huevos y papas para un desayuno delicioso. La sartén es para freír la comida. Por ejemplo, los huevos y papas para un desayuno delicioso. Las hornillas. Las hornillas. Apaga las hornillas antes de salir de la casa. Apaga, turn off. Apaga las hornillas antes de salir de la casa. Before leaving. Antes de salir de la casa. El microondas. El microondas. Usamos el microondas para calentar muchas cosas. Son rápidos y fáciles de usar. Usamos el microondas para calentar muchas cosas. Son rápidos y fáciles de usar. La pileta. La pileta. Voy a limpiar la pileta hoy antes de preparar la comida. Voy a limpiar la pileta hoy antes de preparar la comida. El mostrador. El mostrador. A veces dejo mis llaves, keys, y billetera, wallet, en el mostrador de la cocina. A veces dejo mis llaves y billetera en el mostrador de la cocina. La mesa. La mesa. Usamos la mesa de la cocina para muchas cosas. Por ejemplo, ponemos la comida ahí para la cena. También hago mi tarea en la mesa. Usamos la mesa de la cocina para muchas cosas. Por ejemplo, ponemos la comida ahí para la cena. También hago mi tarea en la mesa. La silla. La silla. Esta silla es dura, hard, y no muy cómoda, pero es bonita. Esta silla es dura y no muy cómoda, pero es bonita. El lavaplatos. El lavaplatos.
Me gusta usar el lavaplatos porque mata, kills, todos los microbios, germs, y limpia bien todo. Me gusta usar el lavaplatos porque mata todos los microbios y limpia bien todo. Las cosas de la sala. La mesita. La mesita. Ponemos libros y revistas en las mesitas de la sala. Revistas, magazines. En dos de las mesitas ponemos lámparas. Ponemos libros y revistas en las mesitas de la sala. En dos de las mesitas ponemos lámparas. La ventana. La ventana. Es importante lavar las ventanas de vez en cuando. Es importante lavar las ventanas de vez en cuando. De vez en cuando. From time to time. Es importante lavar las ventanas de vez en cuando. Las cortinas. Las cortinas. Siempre cierro las cortinas en la noche. Siempre cierro las cortinas en la noche. El teléfono. El teléfono. Tenemos muchos teléfonos en nuestra casa. Tenemos muchos teléfonos en nuestra casa. La alfombra. La alfombra. A veces los niños y los perros ensucian las alfombras. The verb ensuciar, to dirty. A veces los niños y los perros ensucian las alfombras. El cojín. Los cojines. El cojín. Los cojines. Hay muchos cojines atractivos y nuevos en el sofá. Hay muchos cojines atractivos y nuevos en el sofá. El sillón. El sillón. Me encanta estar en mi sillón favorito y leer mi libro y escuchar música. Me encanta estar en mi sillón favorito y leer mi libro y escuchar música. El televisor. El televisor. La tele. La tele. Mucha gente, gente, people. Mucha gente mira la tele en su sala, pero a veces la miran en su dormitorio. Mucha gente mira la tele en su sala, pero a veces la miran en su dormitorio. La lámpara. La lámpara.
Necesito una lámpara en la noche para leer o escribir cartas en mi sala. Necesito una lámpara en la noche para leer o escribir cartas en mi sala. La chimenea. La chimenea. La chimenea está en el centro de la pared de mi sala. La usamos mucho durante el invierno. La chimenea está en el centro de la pared de mi sala. La usamos mucho durante el invierno. El cuadro. El cuadro. Tengo muchos cuadros en mi cuarto porque me encanta el arte. Tengo muchos cuadros en mi cuarto porque me encanta el arte. El estante. El estante. Hay muchos libros en ese estante del comedor. Hay muchos libros en ese estante del comedor. Reloj. El reloj. Tengo un reloj antiguo de mi abuelo en una esquina, corner de la sala. Tengo un reloj antiguo de mi abuelo en una esquina de la sala. El inodoro. El inodoro. Tengo que limpiar el inodoro. No es mi trabajo favorito. Tengo que limpiar el inodoro. No es mi trabajo favorito. La ducha. La ducha. Uso agua caliente y jabón en la ducha. Uso agua caliente y jabón en la ducha. El caño. El caño. Sacamos agua del caño para lavarnos las manos y la cara. Sacamos agua del caño. Para, for the purpose of, lavarnos las manos y la cara. Latina. Latina. Lleno, I fill. Llenar is to fill. Lleno la tina con agua caliente y burbujas. Bubbles, burbujas. Lleno la tina con agua caliente. Y burbujas. Secador. El secador de pelo. Uso el secador nuevo después de bañarme. Uso el secador nuevo después de bañarme. La toalla. La toalla. Usamos una toalla grande para secarnos después de la ducha. Usamos una toalla grande para secarnos después de la ducha. La esponja. La esponja. Pongo un poco de jabón líquido en la esponja. Para lavarme. Pongo un poco de jabón líquido en la esponja para lavarme.
El jabón. Mi jabón favorito es blanco y huele a coco. Huele, it smells of coco, coconut. Mi jabón favorito es blanco y huele a coco. Cepillo de dientes. El cepillo de dientes. Es importante usar un buen cepillo de dientes y una buena pasta. Es importante usar un buen cepillo de dientes y una buena pasta. El papel higiénico. El papel higiénico. Mañana tengo que comprar más papel higiénico. Mañana tengo que comprar más papel higiénico. El espejo. El espejo. El hombre se mira en el espejo. El hombre se mira en el espejo. Yo me miro en el espejo para ponerme el maquillaje y peinarme. Me miro en el espejo para ponerme el maquillaje y peinarme. Las cosas del dormitorio. Las cosas del dormitorio. La cama. La cama. Voy a poner sábanas limpias hoy en mi cama. Voy a poner sábanas limpias hoy en mi cama. La mesita de noche. La mesita de noche. Me gusta tener agua fresca en mi mesita de noche y un vaso. Me gusta tener agua fresca en mi mesita de noche y un vaso. Es importante mantener tu closet muy organizado. El closet. El closet. Es importante mantener tu closet muy organizado. El escritorio. El escritorio. Tengo un escritorio chiquito en mi dormitorio. Tengo un escritorio chiquito en mi dormitorio. La percha. La percha. No sé cuántas perchas hay en mi closet. No sé cuántas perchas hay en mi closet. La cuna. La cuna. Ellos van a comprar una cuna para su nuevo bebé. Ellos van a comprar una cuna para su nuevo bebé. Las sábanas. Las sábanas. Las fundas. Las fundas. Las sábanas y fundas son celestes y nuevas. Las sábanas y fundas son celestes y nuevas. La almohada. La almohada. A los niños les encanta jugar con las almohadas.
A los niños les encanta jugar con las almohadas. Ahora una colección de cosas que hay en una casa típica. Cosas que usamos para diferentes propósitos. La escoba. La escoba. Uso una escoba para barrer el piso. Barrer, to sweep, el piso, the floor. Uso una escoba para barrer el piso. Las brujas las usan para viajar. Uso una escoba para barrer el piso, pero las brujas las usan para viajar. La aspiradora. La aspiradora. Hay muchos tipos diferentes de aspiradoras. Hay muchos tipos diferentes de aspiradoras. El enchufe. El enchufe. Es necesario tener cuidado. To be careful, tener cuidado con los enchufes si hay niños en la casa. Es necesario tener cuidado con los enchufes si hay niños en la casa. La llave. La llave. No sé dónde están mis llaves. No sé dónde están mis llaves. La basura. La basura. Mi trabajo es sacar, take out, sacar la basura cada semana. Mi trabajo es sacar la basura cada semana. La computadora. La computadora. Usamos las computadoras para aprender el español. Usamos las computadoras para aprender el español. Las escaleras. Las escaleras. Muchas personas tienen dificultad con las escaleras. Muchas personas tienen dificultad con las escaleras. Las cajas. Las cajas. Ponemos todas las cosas extras en cajas. Ponemos todas las cosas extras en cajas. Here we have a description of an imaginary house, and I'm trying to use a lot of the vocabulary that you know from this lesson. There will also be a couple of other things, some new things, and I will explain those when they occur in the narration. Esta es una casa imaginaria. Mi casa tiene solo un piso. Tiene tres dormitorios y dos baños. No es ni nueva ni muy vieja. Está en el campo donde no hay mucha gente. Me encanta caminar en el jardín y respirar el aire puro en la mañana o la noche. Tiene un garaje para dos carros y espacio para guardar cosas, guardar to keep or to put away. Hay unas cajas de cosas diferentes allí en los estantes. La cocina es grande, algo importante porque a mi esposa y a mí
nos gusta preparar la comida. A veces nos sentamos, we sit, en el sofá y miramos películas en la tele grande o leemos libros. Nos gusta escuchar música mientras limpiamos la casa. Nuestro perro corre y duerme por toda la casa. Él piensa, thinks, que la casa es su castillo, castle. Él piensa que la casa es su castillo.